buenos días a todos. Soy Javier Mesa y trabajo en el Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática de la Universidad de Córdoba. Yo vengo, al igual que Jesús, a hablar de temas de cosas que vuelan, de temas de UAV, no desde un punto de vista empresarial, porque no es nuestra misión como universidad, sino desde un punto de vista de investigación y desarrollo. Como departamento ya vamos trabajando en temas de UAV probablemente desde el año 2010. Empezamos con trabajos relacionados con ingeniería civil, levantamientos cartográficos para seguimiento de obras lineales, a través de un proyecto de investigación con la Consejería de Obras Públicas. Colaboramos con empresas privadas, por ejemplo con Mastel, donde hemos aplicado tecnología UAV a la gestión de plantas termosolares y fotovoltaicas. Y también estamos colaborando con el complejo de Torre Paredones en Baena, donde estamos volando asiduamente con nuestras plataformas equipadas con distintos sensores. No solamente volamos con sensores RGB, que son los sensores que de manera general suelen equipar estas plataformas por parte de los distintos vuelos que se van realizando, sino también empleamos tecnologías como sensores multiespectrales o termográficos. Actualmente tenemos un proyecto que hemos conseguido a través de una convocatoria pública, a través del Campo de Excelencia de Patrimonio Internacional, denominado Determinación de Parámetros Óptimos en Vuelo, UAV, aplicado a la caracterización métrica de yacimientos arqueológicos. Este proyecto tiene el siguiente objetivo. Obviamente hay muchas plataformas tipo dron volando en distintos escenarios de trabajo. Y uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, o dos problemas básicos son, por un lado, la autonomía de las baterías duran poco, entonces hay que optimizar mucho el tiempo de vuelo y, obviamente, tenemos que hacer el mejor trabajo desde un punto de vista métrico, no podemos perder la métrica en los vuelos que hagamos para que la ortofotografía y modelos digitales que desarrollemos tengan la máxima calidad posible. Entonces, para ello, bueno, pues actualmente contamos con dos plataformas de vuelo, un multirotor, el MD-4000, que tiene aproximadamente una autonomía de vuelo de unos 30 minutos y podemos cubrir unas 70 hectáreas. Y también estamos volando con un ala fija, el M300, desarrollado por una empresa de Sevilla, por el INCO Sistema, el cual ya estamos hablando de otro tipo de arquitectura de vuelo, estamos cubriendo ya hectáreas, pues, de una superficie, perdón, de unas 700 hectáreas aproximadamente. Esos equipos los estamos equipando con sensores RGB, que son sensores convencionales que todo el mundo emplea, y también estamos empleando sensores termográficos y multiespectrales. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de Torre Paredones, nuestra idea es volar con una termográfica ahora en breve, la semana que viene, donde, bueno, se puedan poner de manifiesto algunos detalles que den idea a José Antonio a dónde seguir excavando para detectar y descubrir qué se esconde debajo de tierra. Bueno, aquí simplemente un ejemplo gráfico de una ortofoto desarrollada en el complejo de Torre Paredones. El detalle que se puede alcanzar con el tipo de fotografía, insisto, no solamente es el tema del RGB, que puede ser lo más todo el mundo conozca, sino que lo más importante es el empleo de otras nuevas tecnologías, nuevos sensores, sensores térmicos, termográficos, multiespectrales, que pongan de manifiesto o nos den una idea de qué hay debajo del terreno para, en este caso, asistir a las tareas de la excavación. ¿Qué ofrecemos como departamento? Como he dicho al principio, como departamento de Universidad de Universidad de Córdoba, nuestra tarea no es una misión empresarial, sino una misión de investigación. No queremos ser competencia de la empresa privada, no es nuestro objetivo. Simplemente ponemos a disposición nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en buscar nuevos aprovechamientos a los sensores que se pueden montar dentro de una plataforma de vuelo como un UAV. Optimización de la metodología de trabajo en campo, etcétera. Bueno, simplemente aquí he puesto unos ejemplos, pero ya Jesús creo que ha sido mucho más atractivo que nosotros a la hora de poner la aplicación. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias.